Mediante información aportada por la comunidad y el trabajo de inteligencia de investigadores y comandos de la DIJÍN, fue detenido en el Cesar, alias 5-7, integrante del Clan del Golfo, por quien se había ofrecido una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permitiera su captura. Alias 5-7 lleva más de 17 años delinquiendo en el país. Primero con las autodefensas campesinas del Urabá, y en el cual era el hombre de confianza de Salvatore Mancuso. Después, trabajando en la Sierra Nevada de Santa Marta con Hernán Giraldo y Rodrigo 40, es comandante de una estructura de las autodefensas campesinas denominada Tairona. Tras 4 meses de inteligencia por parte de la Policía Nacional, fue capturado alias Pixeles o Nicolás, presunto responsable del homicidio del intendente Albeiro Osvaldo Páramo Calderón el pasado 31 de enero en el barrio Villa Samper de Villavicencio. Con 12 diligencias de registro y allanamiento, la Policía Metropolitana de Cali desarticuló la banda Los Factory o La Cero, organización criminal dedicada a homicidios y microtráfico con injerencia en la Comuna 13 de esta ciudad. El Ejército y la Policía Nacional capturaron a 3 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC y recuperaron a una menor de edad en el departamento de Nariño. Entre los sujetos se encontraría alias Ocho Trompas, cabecilla de este grupo criminal. En Zulia, norte de Santander, la Fuerza Pública destruyó un complejo cocalero que pertenecería al grupo delictivo organizado Pelusos. Desarrollando operaciones marítimas y fluviales en Chocó y Valle del Cauca, la Armada de Colombia incautó cerca de 3 toneladas de estupefacientes. Según información de inteligencia, estos cargamentos tendrían como destino Centroamérica. En operación militar de la Fuerza Aérea, fue capturado alias Milton, de las disidencias de las FARC, responsable de intimidar a los ciudadanos de Mapiripán y quien sería el encargado de la obtención de dineros ilícitos, producto del aprovechamiento ilegal de recursos naturales.